Allora, grazie a voi per l'accoglienza. È la seconda volta che vengo in Uruguay, la prima che vengo qui in Florida. Gracias a ustedes por la acogida. Es la segunda vez que vengo aquí a Uruguay y la primera vez a Florida. ¿Cuál es el tema específico o hay algún tema específico que se viene a presentar para que la comunidad pueda estar trabajando? Sí, el tema que estoy portando es el tema de la paz, porque es un tema que siento fuertemente en este momento. El tema que estoy trayendo es el tema de la paz, porque es un tema que lo estoy sintiendo muy fuertemente adentro. Está recorriendo no solamente el Uruguay, sino otros países. Sí, estoy girando un poco todo el mundo donde es presente la obra Don Calabria, portando este tema. Estoy haciendo un giro por todos los lugares del mundo donde estamos presentes, llevando este tema. ¿Qué significa la noticia que se dio a conocer hace muy poco en cuanto que el Papa Francisco podría estar llegando a Argentina y también por ahí llegando también a nuestro país? Ah, questo non lo so, non mi espongo su questo, non ho idea se il Papa verrà qua, anche perché ultimamente non sta molto bene, quindi dipenderà molto dalla sua salute. Sobre esta cuestión no me expreso porque no sé, ultimamente no ha estado bien de salud, entonces no puedo tener una opinión sobre esto. ¿Cuál es el mensaje que se deja para los floridenses en este caso? Il messaggio che lascio a questo bellissimo popolo è l'augurio di crescere nell'amore del Padre, che è la cosa più bella che noi abbiamo. Il messaggio che le dejo a questo hermoso pueblo è l'amore del Padre.